cálidas y muy buenas tardes. Bienvenidos a tu pantalla clásico, un clásico de tus tardes para que te entretengas, te informes, te diviertas, pero fundamentalmente tengas algunos argumentos para sacar tus propias conclusiones. Hoy me puse, estamos, no, ¿viene? ¿Viene ahora? No. Están charlando, mira, tenemos que retar a los invitados, están charlando ya al aire, fíjate la... No, tenemos invitados de raza política. En un ratito charlamos de todo un poco, de las cuestiones que pasaron y que seguramente van a ocurrir en la provincia, cuestiones que han de interesarnos a todos. Está bueno lo que yo te propongo a diario, estar mejor y más informados en función de llegar al día o a la época de elecciones con mayor conocimiento de causa, conocer a los candidatos, conocer las propuestas. Esto me parece que nos da mayor soberanía a la hora de colocar el sobre. Hoy, insisto, invitados de lujo, hombres de la política, hombres que conocen los manejos de la política y las cuestiones desde lo administrativo hasta lo que tiene que ver con caminar la, en este caso la provincia, no una, muchísimas veces, muchísimos años de trayectoria, de experiencia. Te puede gustar o no el color político, la alianza, no se puede negar la trayectoria y que nunca estuvieron ambos, nunca tuvieron un sí o un pero con la justicia ligado a su función, habitualmente la función legislativa. Bueno, aquí estamos. Dire, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Acá estamos, un poco preocupado. ¿Por qué preocupado? A ver. No, por su vestimenta, me da un tono de seriedad. Me puse lo primero que encontré hoy. No, tuve algunos compromisos, es más, ya me voy a sacar el saco, pero para el arranque, y no es que me quiera hacer el importante, es que me disimula un poquito el abdominal, el saco puesto, después cuando me siente me lo voy a sacar. No, bueno, póncheme si quiere, póncheme con la cámara del centro, pero bueno, aquí estamos, como le decía, tuve algunos compromisos del tipo laborales, por eso estoy con el disfraz, pero no dejo de tener prendas, ustedes sabrán entender, de Kevinston Bariloche, que queda en Mitre 456, la pincha ideal, tradicional, que muchos turistas siempre eligieron y seguirán eligiendo a pesar de la incipiente ceniza que sigue dando vueltas por la ciudad y por la zona. Mucha gente viene a buscar la pincha de Kevinston ahí, a esa dirección, Mitre 456, donde convive la ropa y la moda para chicos y grandes varones. También hay para damas y hay todo tipo de accesorios como perfumes, relojes, mochilas, cinturones, de todo. Y te atienden bárbaro ahí en Kevinston Bariloche. Bueno, te recuerdo, les recuerdo, venga, me voy para la otra, diré. Les recuerdo que un vehículo limpio, un vehículo cuidado en condiciones, un vehículo más seguro. Por estas horas y debido a la inclemencia que ha tenido el volcán Calbuco para con nosotros y toda la zona andina, mandar a lavar el vehículo y a limpiar el motor. ¿Dónde? En lavaderos, lavadero de autos San Cayetano. No tenés que pedir turno 15 días antes. Vais ahí, Marcelito, un segundo, te dejan el auto impecable en un rato nada más, con un poquito de paciencia, porque bueno, hay más trabajo estos días por la ceniza. Pero te recomiendo pasar por lavadero de autos San Cayetano, especial en el lavado, en el cuidado de tu vehículo, pero por estas horas especialistas en la limpieza de motor. Así que no me digas que no te avise. Otro lugar al que tenés que ir es a Lubricentro Patagonia, ahí en Arnaudo y 12 de octubre, 12 de octubre del 1600, ahí están los chicos que atienden de 8 a 8 y tienen todos los filtros, la variedad y gama de aceites en todas las marcas para todos los vehículos, así que, y también podés limpiar el motor de tu vehículo. Te recomendé los dos lugares. Ahora sí, diré, por favor, muéstrame noticias locales o regionales de la mano del portal que yo elijo para estar informado a las 24 horas, elbarilochopina.com o .com.ar. Ahí vemos la foto del gobernador junto a Carlos Valeri, flamante ministro de Obras y Servicios Públicos. Beretilnek confirmó a Valeri como ministro de Obras y Servicios Públicos. El gobernador confirmó este martes en Bariloche la designación de Carlos Valeri como nuevo ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia. De igual manera, adelantó que la próxima semana se anunciará oficialmente la candidatura a intendente de Gustavo Genuso por la Alianza Provincial Juntos Somos Río Negro. En un
ratito también vamos a charlar de Gustavo Genuso, hombre que ha coincidido alguna vez políticamente, pero la mayoría de las veces en la intención y en el trabajo social que ha hecho con uno de mis invitados, por lo menos, del día de hoy. Beretilnik llegó a Bariloche para la licitación de la Ruta 82, bueno, una inversión de más de 20 millones de pesos del gobierno provincial en pos de terminar o unir el tramo de la Ruta 82. Un hombre mayor fue atropellado en Bechet y Neuquén. Hay clases normalmente y el hospital retorna a su actividad habitual. A ver, baje un poquito. Baje, diré. A ver, Martini, el trabajo de Valeri será muy bueno para Bariloche. Así lo expresó la intendente, quien felicitó a Carlos Valeri por su designación al frente del ministerio. Esto ocurría esta mañana en el Centro Administrativo Provincial. La verdad, yo lo he destacado estos días y lo sigo remarcando, me parece una medida acertada que hayan dejado las chicanas políticas por estas horas para por lo menos verlos juntos, verlos unidos en función de atender esta emergencia que ha ocurrido con el volcán. Digo, ver al gobernador, a la intendente, al senador Pichetto habiendo bajado los decibeles de la contienda política y de las declaraciones, se los vio juntos, se los vio trabajando mancomunadamente. Hay que ver si la semana que viene, cuando empiecen las pintadas, no se vuelven a divorciar. Pero por lo menos aquello para lo cual esperábamos, aquellos que muchas veces quedamos como casi atrapados mirando un partido de tenis, bueno, han estado, a mi entender, a la altura de las circunstancias. ¿Habrán estado a la altura de las circunstancias? Se lo pregunto así, medio de lejos, a uno de mis invitados. Sonríe, no dice ni que sí ni que no. En un ratito charlo con ellos, hombres de la política, hombres de fuste, en un ratito nada más. Diré, si usted quiere, si no, muéstrame la calle, a ver cómo está la calle en Bariloche. Bueno, está soleado, si bien hay ceniza en suspensión, que hace que se meta por todos lados en el vehículo, en la casa, en las alfombras, en todos lados. Hay que circular con precaución aquellos que tengan alguna patología ligada a las vías respiratorias, con barbijo, pero bueno, ya volvemos de a poquito a la vida casi normal. Ahí vemos que hay sol, así que la nube de ceniza no nos ha tapado y no vamos a permitir que nos tape. Ojalá uno pudiera decirle a la naturaleza lo que prefiere o lo que le gustaría. Hagamos una brevísima pausa porque de algo tenemos que vivir ahora más que nunca. Tenemos hoy un pantallón tele. Como ese negro, amigo mío, que se sacudía en la puerta de la casa así, y escupía tierra. Y sacudieron tierra y la cansadora de él asomada al balcón a los gritos: ¡borracho! ¡Chupetín, poca soda! ¡Más cabazo! Tus hijos ya saben, mañana vienen y quieren explicaciones. ¡Borracho, poca soda! ¡Subí de una vez! Y el negro de abajo, mientras se sacudía, le dice: ¡no, no! ¡Vos me vas a tirar de nuevo! ¿Sabías que Río Negro no tenía hospitales públicos con tomógrafo? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, la provincia adquiere 3 tomógrafos para los hospitales de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Provincial ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños. Leyes. Hechos. Recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Bariloche para la emergencia volcánica. No salgamos de casa si no es indispensable y estemos atentos a los medios de comunicación. Tengamos una reserva de agua potable y si tenemos que salir, utilicemos barbijos o un pañuelo húmedo sobre la nariz y la boca y antiparras o lentes protectores. No salgamos con el auto y si debemos hacerlo, que sea con las luces encendidas y a baja velocidad para evitar levantar las cenizas. Para limpiar, humedecer la ceniza levemente pero sin empaparla.
para que no se endurezca. Limpiemos con trapos húmedos y no con escobas. Mantengamos limpios los desagües y canaletas y vigilemos la acumulación de cenizas en los techos. Si sabes de aumentos indebidos, llama a la OMIDUC al 0800-333-2153. Nos cuidamos entre todos. Bariloche en marcha. Un año destacado en acciones cooperativas. La CEP recibió a la Federación de Cooperativas de Suministros y Comercio de China. Esta comitiva de carácter internacional estuvo en nuestro país invitada por Cooperar. La CEP fue seleccionada entre todas las empresas cooperativas del país por su relevancia en la gestión del modelo de economía social. CEP, energía cooperativa que nos une. UTGRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UTGRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. La sed es genuina. Lo más rico es el agua. Alunco. Agua rica. Pantalla Clásico. Desde hace más de 14 años, haciéndote compañía. Escuchando tus gustos y tus necesidades. Más solidaridad, más diversión, más información. Este año te sorprendemos con nuevos segmentos sobre salud, deportes, economía, mascotas, política y mucho más. Pantalla Clásico, con la conducción de Fernando Dalvid. De lunes a viernes a las 15, por Canal 3 de ABC. Bueno, entonces yo voy como candidato también. Estamos al aire. No estábamos hablando. No voy como candidato a nada. Era una broma, nada. Bueno, aquí haciendo pantalla. Me olvidé de hacer esto en el corte. Ahí está, estoy más cómodo. Bueno, te decía, hombres de la política, hombres con gran trayectoria, sobre todo uno de ellos, y no hablo de la edad, Guarda, porque después me lo van a reclamar. Le doy ya la bienvenida al ingeniero Bautista Mendioros. Bienvenido, Bautista. ¿Cómo andas? Gracias, Fernando. Y bueno, más candidatos, ¿no? Candidato a vicegobernador. Sí, candidato a vicegobernador. Función que ya conoces, que ya. Bueno, y acompañando a Magdalena Odarda. Por supuesto. La verdad que para mí es un gusto y un enorme compromiso. Darío Rodríguez Duch, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, realmente muy contento de poder estar acá. En otras épocas te teníamos como concejal. ¿Te acordás? Por acá. Bueno, de 2007 a 2011, claro. Así que veníamos muy seguido por acá y bueno, la verdad que es lindo ver que está como más desarrollado el programa. Bueno, sí, bueno. Más linda la ambientación. Bueno. Puro deselogio, mirá, sí, puro deselogio. Está bueno. Les agradezco haberse hecho un ratito en la agenda, que sé que es tiene su trajín, andar de recorrida, no sé si ya de campaña propiamente ha dicho, pero yo soy vendedor y a veces uno no puede evitar en reuniones familiares o con amigos llevar la conversación para hablar del tema, digo, por ahí es el caso, ¿no? Ustedes, ¿de qué van a hablar en lo personal, quizá, en las reuniones entre amigos y demás, si no es de política, ¿no? En la mayoría de las veces, Bautista, casi medio obsesivamente, ¿no? Nos retan bastante, te digo. Claro, cosa, ¿eh? Ya basta, cortala. Terminala con esto, la política. Claro. Cuando no es la nación, es la provincia, y cuando no, la municipalidad. Pero la verdad que es mi pasión y lo hago con gusto, lo hago con compromiso. Y creo, además, para pasar el primer chivo, que Magdalena Odarda representa un dirigente político, una dirigente política distinta, y sería muy lindo tenerla de gobernadora en la provincia de Río Negro. La primera gobernadora sería, además. Hay alianzas que se forjan
en función de ganar una elección, ¿no? Después, si se gana, hay que ver cómo se gobierna y si hay, si sigue habiendo acuerdos. Digo, acá me parece, leyéndolo modestamente desde este lado, creo que las coincidencias se han producido aún antes, quizá, de que se sienten a hablar de una posible alianza que se terminó dando, ¿no? ¿Es así, sí, Bautista? Sí, sí, es así, porque trabajamos hace años con Magdalena, bueno, con Darío también, muchos proyectos en forma conjunta, y aún en aquella, cuando aquella diferencia en el gobierno, en el último gobierno del radicalismo con Sáiz, cuando esa interna entre Barbeito y Mendioro, o sea, sí, nuestra sí, interna, que era una interna abierta, yo ahí planteaba ya la necesidad de un frente progresista, de un acuerdo programático, una propuesta que busque coincidencia entre partidos distintos, y pensábamos en Magdalena en una fórmula común. Bueno, ahora se dio y la verdad que lo festejo. La verdad, y solo en este caso, haciendo mención al gobierno radical anterior, y después por ahí no se vuelve a dar el tema, por lo menos en esta charla, no de mi propuesta, digo, me parece que Bautista, te despegaste a tiempo de un gobierno que, entre líneas, vos mismo leías que dejaba de tener coincidencias con las bases y con tu sentir y pensar. Digo, me refiero al gobierno de Sáiz. Digo, por eso transitaste un camino y en la interna Barbeito te gana. Algunos dicen, porque billetera, bueno, hay otro dicho, ¿no? De billete, no es este el caso, pero digo, ahí primó quizá el aparato, le hace como la más recursos para encarar una campaña. Siempre son difíciles las campañas contra estructura de gobierno, ¿no? Hoy leí alguna declaración de Lustó a nivel nacional que decía, sí, enfrenté los dos gobiernos, el nacional y el de la capital. Bueno, hoy también es así, una candidatura de Pichetto, la candidatura de Bertinlec y Magdalena, obviamente hay una enorme diferencia de estructuras, pero esa interna fue fuerte, fue también con propuestas en aquel momento con Barbeito, y nos diferenciamos porque había claramente diferencias entre nosotros. No pudo ser, ahora sí puede ser, y yo la verdad que tengo muchas expectativas, porque la campaña va a ser una campaña con propuestas, Fernando. Decir lo que no estamos de acuerdo como se está haciendo ahora, pero además, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría Magdalena? Si pero hay un tema que me parece que es relevante y se debe considerar. Digo, lo viene Magdalena, por ejemplo, y en tu caso, demostrando hace, ¿cuánto? 8, 10 años, 10, 11 sí, años. Sí, sí. Digo, más que hacer campaña con temas puntuales a futuro, bueno, señores, miren el pasado reciente, ¿no? Digo, Magdalena muchas veces luchando, digo, para los que estamos de este lado, luchando en soledad, por supuesto, con un gran equipo de gente, con gente desde las diferentes instituciones, y que la han apoyado, pero casi en soledad, cuando Magdalena se postula la última elección, y muchos dicen, y bueno, la va a tener que pelear, y bueno, ahí está, ¿no? Una mujer decidida, con tesón, con un perfil amigable, sí, proponiendo cuestiones que propuso históricamente, desde su inicio de carrera política hasta hoy, digo, en el mismo sentido. Sí, con mucha coherencia, y además, como digo yo, Fernando, desde su concepción ideológica del gobierno, del ejercicio del poder, de las cuestiones ambientales, pero también con acción, porque Magdalena tiene que ver con los trenes, Magdalena tiene que ver con su lucha por la prohibición del cianuro y de la megaminería, por su firme oposición al fracking para la extracción del petróleo, por la ART para los bomberos. Por el pedido de la ART, digo, claro, cuestiones concretas. Claro, digo, hay otros papa la olla. Históricos senadores que no pueden darse el gusto de decir, yo presenté un proyecto, ¿no? Bueno, sí, sí. Cada uno después sabrá. Darío, ¿y qué pasa por la cabeza en esta instancia donde, por supuesto, se ha de reconocer que
Bautista nombraba al gobernador Alberto Bretilneck, al senador Pichetto, digo, con andamiaje, con aparato, con trayectoria también, pudiendo, siendo hoy los dueños de la vidriera, en uno y otro caso, según donde, de qué punto de vista se mire. Y ustedes ahí, un poquito con menos recursos, con fuerza, con impulso, pero ¿qué pasa? Y pero tenemos la gran ventaja en este caso de toda la coherencia de lo que ha sido la carrera de Magdalena desde hace 10 años que viene siendo legisladora primero, ahora senadora. Vos sabés lo difícil que es llegar a ser senador en un lugar como Río Negro, donde siendo un tercer partido era muy difícil, y claro. Bueno, se logró. Se logró ser la segunda fuerza en el año 2013, hace muy poco. Bariloche la acompañó muchísimo, toda la zona andina la acompañó muchísimo a Magdalena, y concretamente creo que ahora es una oportunidad inmejorable, porque ahora vamos con una alianza ampliada. Es decir, ya no es solo el Frente Progresista del 2013, claro, donde ya estaba y sigue estando el socialismo, Libres del Sur, el GEN de Margarita Stolbizer, sino que también se suma la pata radical, como bien dice Bautista, y que ellos tienen toda la experiencia de una gestión, de haber llevado adelante el gobierno durante distintos periodos, y concretamente eso es algo que nos suma muchísimo, porque hay equipos de trabajo, hay experiencia de gestión, y realmente a todo eso, sumado la honestidad, la transparencia, el trabajo que tiene Magdalena y humildemente los que la acompañamos en el despacho, en el Senado, sabemos lo que es esa capacidad de trabajo. El año pasado presentamos 307 proyectos en un año nada más. 307. 300 proyectos. Y en lo que va de este año ya llevamos más de 300. Me dejan hacer un brevísimo corte, pero les pregunto algo. Ha habido momentos de la historia. Yo lo dejaría pendiente, porque hay cositas que si las adelanto, como que pierden el sentido después de la pausa. ¿Me nos preparamos, un minutito? Nos preparamos, por supuesto. Dire, disponga usted, haga una brevísima pausa. Seguimos charlando con el ingeniero Bautista Mendieros, candidato a vicegobernador, junto a Magdalena Odarda como candidata a gobernadora. Y iba a decir, vos fijate el fallido del concejal. No, porque te tenía, viste, desde aquella época, al doctor Darío Rodríguez Duch, quien es candidato a primer legislador. Ya venimos. Comunero, amigo mío, que le preguntaba al médico, y dice, oiga, doctorazo, dice, ¿me puede explicar por qué cada vez que tomo sangría siento fuerte punta en el ojo derecho? Le dice el médico, negro, tenés que sacar el cucharón de la jarra. Dice un negro, amigo mío, el otro día, le digo, ¿qué, está seco? No, estoy crocante, pollo. Y yo le digo, visita, le llevo una escoteleta para que picoteemos. Y lo encuentro paradito en la puerta de la casa, así con un vali, y le digo, ¿qué hace, pollo? Y dice, no, estoy esperando que me vengan a cortar el pasto. Y digo, pedazo de payaso, yo corto el pasto en mi casa. Y dice, no te embole, negro. Y dice, me han cortado la luz, el gas, el cable, el teléfono, estoy esperando que me vengan a cortar el pasto ahora. Recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Bariloche para la emergencia volcánica. No salgamos de casa si no es indispensable y estemos atentos a los medios de comunicación. Tengamos una reserva de agua potable y si tenemos que salir, utilicemos barbijos o un pañuelo húmedo sobre la nariz y la boca y antiparras o lentes protectores. No salgamos con el auto y si debemos hacerlo, que sea con las luces encendidas y a baja velocidad para evitar levantar las cenizas. Para limpiar, humedecer la ceniza levemente pero sin empaparla para que no se endurezca. Limpiemos con trapos húmedos y no con escobas. Mantengamos limpios los desagües y canaletas y vigilemos la acumulación de cenizas en los techos. Si sabes de aumentos indebidos, llamá a la OMIDUC al 0800-333-2153. Nos cuidamos entre todos. Bariloche en marcha.
Los rionegrinos tenemos una provincia distinta, tan distinta como distante, pero tenemos todo. Tenemos el mar para disfrutar de unas buenas vacaciones, un puerto para exportar al mundo nuestros productos y actividad pesquera. Tenemos una meseta y una región sur con rionegrinos que realmente hacen honor al dicho «estamos haciendo patria». Canales de riego que le dan vida a hermosos valles, donde nuestros frutos son reconocidos en todo el mundo. Tenemos una producción ganadera que día a día va creciendo y obteniendo excelentes resultados, y ciudades que son pura energía, produciendo más petróleo, más gas y una importante actividad minera. Tenemos una imponente cordillera, lagos y paisajes que cada año atraen a más turistas, y tenemos el orgullo de tener, desde el único tren que une el mar con la cordillera, hasta un satélite en órbita construido por la empresa provincial INVAP. Pero lo más importante es que te tenemos a vos, a vos, a vos, a vos, sí, sí, a vos y a miles de rionegrinos que día a día se comprometen y trabajan por una provincia mejor. Nuestro compromiso es seguir trabajando para hacer de Río Negro la provincia que todos queremos. Gobernador Alberto Beretilnek. En cada lugar, siempre. Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelli y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Seguimos haciendo pantallón de día. ¿Qué día es hoy, Chango? Hoy es martes. Hoy es martes. Mañana día de ñoquis, así que vamos a ir a Del Sur Bistró. Gente amiga, Palacios 582. Ya empezá a hacer tu pedido para los ñoquis del 29 en Del Sur Bistró. Podés ir a comerlo. Hay un lugar hermoso que mi amigo Damián hace las mejores pizzas y empanadas del mundo. O podés pedir el delivery al 443-1247. Lugar hermoso para festejar cualquier tipo de evento o para pedir delivery. Bueno, seguimos charlando de las cuestiones de la política, cuestiones que han de interesarnos a todos. Después no digamos, nada, pero mira quién salió, a quién votar, la gente está loca. La gente vota por mayoría para acá o para allá. Hay uno siempre que es el que gana. El otro llegó cerquita, pero no le alcanzó. No va a estar, en la propuesta, en los diferentes cargos. Bueno, seguimos charlando con el ingeniero Mendioros, con el doctor Rodríguez Duch, pero nos vamos a desacartonar. ¿Qué pantalla tiene esto? ¿Qué es desacartonado? Hoy me siento así como muy encasillado. Les decía... Se ríe Bautista. El círculo corbata. En cualquier momento me arranco la corbata y ya. Para la próxima juego, no vamos a decir qué juegos, pero tengo dos. Si quieren ir practicando a lo que quieran, jugamos por una caja de chocolates Torres. ¿Y que vos no vas a ganar? Es probable que yo lo gane, Bautista. Pero bueno, para la próxima, vengan entrenados. Dale, listo. ¿Sos de salir a hacer? ¿Haces actividad física? No, poco. Poco. Cada vez que voy al médico me dice, tenés que caminar una hora por día. Pero estás muy bien, Bautista. Sí. La naturaleza, la genética, eso sí que es gracias a Dios. Claro. Gracias a Dios estoy eso flaco. Sí, eso sí, gracias. Sí, y Darío, ¿estás más flaco? Sí,
salvo el trajín. Un poco, camino bastante, y el trajín también es obviamente que nos hace hacer un poquito. Pero bienvenido sea. En Bariloche, viste, caminamos menos. En invierno, porque hace frío, porque nos resbalamos. Digo, los que podemos andar en vehículo, no, tenemos, viste, la cola atornillada al auto y para ir a la esquina vamos en auto. ¿No? Y en verano uno dice, no, no voy a andar caminando. Siempre hay excusas. Siempre hay excusas, ¿no? Siempre. ¿En la política se ponen excusas? Sí, también. También. No, perdimos porque... estamos cerca de ser terceros y festejamos eso. ¿Qué hay motivo para festejar cuando uno sale tercero? No, y cuando sale cuarto, menos. Menos. Sí, hay que festejar poco y hay que asumir derrotas y hay que corregir. Pero tiene que ver con formas de hacer política, Fernando. Te tocó asumir derrotas. Sí. ¿Es duro ese momento? Sí. ¿Se pierde la compañía que hasta ese día todo el aparataje, puede ser uno o 100 personas que te consultaban, te llamaban? De la noche a la mañana quedás vos y el cielo... A mí me quedó una frase del domingo de Lilita Carrió. Lilita le decía a Gabriela, son amigas, sí. Le decía, Gabriela, te has recibido de dirigente político, porque has tenido una derrota, pero has hecho una campaña muy digna, ¿no? Y yo sé, decía Lilita, lo que es la derrota. Y bueno, sí, Lilita, sí, que ha pasado de tener el 1,5% a tener el 30% y ganar, claro, elecciones, sabe de eso. Bueno, yo creo que es parte de recibirse de dirigente político, saber que se pierde y se gana, pero lo importante es lo que decíamos hoy, es el compromiso tiene que ser propositivo. Vos me preguntabas, cuando yo lo veo a Bertinecchi y a Pichetto peleándose por quién tiene la culpa en la crisis frutícola. Entonces, ahora están juntos, para la foto están juntos. Bueno, digo, pero Pichetto dice, la culpa del gobierno provincial no tiene política, y tiene razón. Y Bertinecchi dice, en realidad las crisis y las economías regionales tienen que ver con una política de Cristina, y también tiene razón. Pero lo que siento es que el vecino no lo quiere ver peleando, y cuando están juntos, como estuvieron acá, con la ceniza, uno siente que se revaloriza, o que el vecino común revaloriza a la política y nos siente trabajando por un interés común. ¿Estas cosas se acuerdan en política? Che, veniste para el centro administrativo, veniste para la intendencia y vamos a dar una conferencia de prensa. No, y bueno, voy. No, no generalmente. Salió así, no, en este generalmente. Caso. Salió así porque, ajá, ambos sintieron, es lo que creo yo, ambos sintieron la necesidad de estar, uno representa al gobierno nacional, el otro es el gobernador de la provincia, y hicieron bien. Porque la intendente también, ahí... Ni hablar, el intendente y los concejales hicieron muy bien. Ahora, eso no alcanza en política. Digo, la presencia, ¿no dura esta simpatía? Esta en particular, ¿no dura? Yo creo que la presencia en un gobierno provincial, y eso tiene mucho Bertinecchi, que es muy importante, pero el gobierno de Bertinecchi tiene ausencia de políticas públicas, y eso se nota, y eso es un dato de la realidad. Educación, salud, seguridad, mantenimiento de la escuela, insumos en los hospitales, falta de nafta en los patrulleros, en cada área 5 ministros. Falta todo eso. ¿Se ha hecho parte del trabajo bien, Bautista, bajo tu óptica? ¿Se va en camino? Digo, ahora es un acuerdo entre el gobierno provincial y Altec para un sistema de seguridad. El hospital de Bariloche... Están funcionando un poquito, cosas. Digo, no hay cuestiones puntuales, Fernando, que se hacen bien, y además en buena hora, y cuando yo digo que rescato la presencia del gobernador, no es poca cosa, hay que estar, hay que caminar la provincia. Ahora, lo que no va a hacer Magdalena Odarda cuando sea gobernadora, y esto es nuestro compromiso, es cambiar un ministro cada 7 meses. Estaría el equipo definido en el caso de Magdalena. Pero además es imposible que haya una política si Valery va a ser el quinto ministro de Obras Públicas, sí. Fernando, el quinto en 3 años y medio de gestión. El ministro de la producción actual, que pocos saben cómo se llama Martín, es el quinto ministro de producción, el ministro de la pera y la manzana, el quinto. No alcanza ni saber cómo se llama la secretaria. Entonces esto hace, y pasó también en desarrollo social, yo creo que el área de desarrollo social es nítidamente una de las peores áreas que ha funcionado en este gobierno. Programas claves tienen 0 de ejecución, o sea, tenían asignación presupuestarias, programas como lucha
para la prevención y lucha contra las adicciones. 0% ejecución. El gobierno tenía autorización a gastar en ese programa por parte de la legislatura y no costó un peso. De todos modos, digo, ¿qué lectura hacen respecto de, por ejemplo, hoy Bertín Leck se candidatea a continuar en el cargo? No tiene para la tribuna, por así decirlo, problemas graves. Después, por supuesto, desmenuzando puede haber miradas o cuestiones particulares. Y uno diga, sí, la verdad que el gobierno está flaco en este sentido. Pero digo, más o menos empezaron las clases a término. No ha habido ninguna otra manifestación de policías como aquella que coincidió en muchos puntos del país, que dejaban casi a la buena de Dios a los habitantes de muchas provincias, cosa que casi ocurrió en la provincia. Los hospitales empiezan, dice el gobierno provincial, a tener presupuesto y a funcionar con una lógica más coherente para el vecino que a diario tiene que ir al médico, sacar un turno y no tiene que ir a las 3 de la mañana para que le den turno para dentro de un mes y medio. Digo, no tiene problemas nodales. El acuerdo hidrocarburífero, claro, ustedes dicen, se firmó entre gallos y medianoche, así es el dicho, gallos y medianoche. Pero se firmó, eso le dio un respiro. Para la ruta 82, ahora hoy se puso casi 21 millones de pesos. ¿Esas cosas cuentan? ¿Esa vidriera de gestión sin preocupaciones o problemas graves para la gente, latentes, cuentan? ¿No cuentan? Yo creo que cuentan porque hay problemas graves. Porque mi visión es otra. Yo creo que en los hospitales no hay insumo. En la educación, hoy los diarios regionales hablan de problemas de mantenimiento de la escuela, falta de calefacción, falta de insumos, falta de tiza, falta de borradores, en 3 o 4 escuelas en distintas ciudades de la provincia. Lo mismo ocurre en muchas o en la mayoría de las escuelas de Bariloche. Los patrulleros no tienen ni para el combustible. Cambió 5 ministros de seguridad, pero tiene 5 ministros de seguridad en su gobierno. En la producción tiene en crisis, la peor crisis de la historia de la provincia, a la fruticultura. Están fundidos los pequeños y medianos productores, están fundidos. Mañana hacen una marcha en el Alto Valle, ojalá sin cortes. Nosotros desde la oposición tenemos ese planteo, cortes no, el corte afecta a todo, pero hacen un reclamo muy muy fuerte al gobierno nacional, que está de espaldas a las economías regionales, pero también al gobierno provincial, que no tiene políticas más que parche, subsidio y presencia del gobernador en las movilizaciones. Y yo creo que esto se está sintiendo, y son problemas estructurales. O sea, en el año pasado, para contarle a los vecinos, de 1.500 millones de pesos que tenía autorizado por la legislatura Bertinec en el Ministerio de Obras Públicas, este que va a ocupar Valeria ahora, 1.500 millones, a gastar en el año 1.800 millones, a gastar en el año gastaron 800. 1.000 millones no lo ejecutaron. Te puedo explicar por qué, pero no lo ejecutaron, no lo gastaron. Son 85 escuelas nuevas. Tenían autorización del Parlamento, tenían financiamiento. De gasto de funcionamiento, que es obra pública es bienes de, y es la obra pública y los bienes de capital. El gasto de funcionamiento, que es todas estas cuestiones que hablamos, la gas en el hospital, el combustible, tenía 1.500 millones para gastar y gastó 1.000. O sea que le sobraron, entre comillas, 500. Como si botita, ¿y eso por qué? Bueno, porque el ministro se jacta de que tiene 1.000 millones de superávit, por ejemplo. Pero el superávit puede estar en beneficio para la gente. Claro, el superávit no puede ser exactamente, el superávit no puede ser un objetivo del gobierno. El equilibrio de cuentas sí, el superávit no, porque es preferible una provincia equilibrada, pero donde no tengamos, nosotros estuvimos ayer en Dinahuapi. El reclamo sobre la seguridad ciudadana era Darío. Casi todos los vecinos que nos acompañaron, cada vez más delito contra la propiedad, falta de presencia policial, bueno, en realidad falta de programas sociales que permitan incluir, porque si los programas sociales no se ejecutan, ¿eso qué quiere decir? La solución no es un policía por cuadra, un gendarme por cuadra,
un soldado por cuadra. La solución tiene que ver con una provincia que crezca productivamente, que ande bien la pera y la manzana, que ande bien el turismo, que atender las cuestiones sociales, invertir socialmente. Esto no se hace en el gobierno de Bretignac. Sí, Bretignac recorre, tiene presencia y genera mucha transferencia a tercero, que se llama subsidio, a una entidad intermedia, a un club, que está bien, pero eso es una pequeña parte del gobierno. Lo más fuerte del gobierno tiene que ver con las cuestiones estructurales: educación, salud, seguridad, producción, turismo, y yo creo que hay grandes falencias del gobierno. Vos sabés que recuerdo, Darío, otras oportunidades de visitas por ahí en campaña, donde tu cara era otra. Más llenita en la cara, pero digo, era quizá de la preocupación, de la incertidumbre en algunas cuestiones a futuro. Digo, ahora, mientras Bautista hablaba, te veía la cara y estás como muy relajado. Asentías con la cabeza lo que Bautista decía. Digo, me parece que han formado equipo. Digo, me parece que pasa por ahí. Sí, concretamente creo que nos estamos más seguros en lo que hacemos, porque si bien por ahí nuestra idea siempre es la misma, nuestra ideología, nuestra trayectoria, que la gente la conoce. Tener hombres del calibre de Mendiolo. Totalmente, es decir, eso es lo que hace de esta elección una elección diferente. Para nosotros ya no es que vamos así a lo, ¿cómo te puedo decir? Con todo lo patriota que significa, y en su momento me tocó a mí ser compañero, paradójicamente, de Magdalena Odarda como candidato a vicegobernador en el 2007. Y bueno, la verdad es que era una patriada. Sinceramente, nosotros tratábamos de hacerle frente a la campaña. Creo que se hizo un buen papel, salimos terceros, estuvo bien. Pero digamos, ahora hay un valor agregado notable. Primero, con la formación del Frente Progresista, con el Partido Socialista, con el Partido Gente, Margarita Stolbizer, sí, con Libres del Sur, en su momento también, bueno, con la UP. Y ahora se suma precisamente este agregado de lo que es toda esta parte que le dicen la pata radical, pero que tiene que ver con trayectoria, con gestión, con experiencia de gestión. Y a nosotros eso, en un punto, no es que nos relaja, pero sí nos permite decir, bueno, tenemos equipos ya con mucha experiencia, con vasta experiencia, tenemos gente que son referentes, que hace mucho que vienen haciendo la política, y realmente sabemos que de esta manera sí se puede ser gobierno. Bien. Es decir, es real que podemos ser gobierno esta vez. ¿Sí? Yo les quiero agradecer la visita. Mirá, estaba pensando, mientras los escuchaba hablar, para la próxima les propongo que vengan entrenados, porque tenemos dos juegos ya listos, preparados, tenemos desafío. Yo hay cosas, si cuando seas vicegobernador nuevamente, si podemos arreglar algo con ingresos, claro, brutos, Bautista. Me deja ganar. Vemos. Yo te juego por la caja de chocolates Torres. Si te gano, podemos hacer algo con ingresos brutos, por ejemplo. ¿Lo charlamos? No hay caso, no le podemos sacar así ni en broma. Yo ahora, como no vamos a jugar, te propongo tirar la moneda por esta caja. Esta no, porque está vacía, porque acá hay un fantasma que se come los chocolates. Esta está llena. Ajá. ¿Querés que tiremos la moneda por esta caja? Dale. Bueno, yo no soy muy jugador, no soy muy, muy ducho, pero... Yo voy por cara, Cara. Cara. ¿Esto qué sería? Cara. No, ¿cómo cara? Yo veo un sol, ¿eso es cara? Eso es cara. ¿Me da la revancha? Dale. Bueno, a ver, va de nuevo. Cara. No, salió el número. A ver... Una cada uno. Vamos, cada uno. ¿Vamos con la buena? Dale. A ver si te llega la torre. Dale. ¿Van a ser para todo el equipo? No, sí, no van a alcanzar. Sí, claro, seca. Ahí va. ¿Qué elegimos? ¿Lo dejamos elegir a...? Dale. Seca. ¿Qué es seca? ¿El número? El número, sí. Me ganaron los torres. Bueno, ahí para... No, con todo, estaba ganando. No, a mí no me gusta perder a nada, les aseguro. Yo se lo voy a regalar al candidatazo que tenemos. Está dieta igual, así que... No, dieta, así que sí. Lo compartirán con... Pero es un excelente chocolate, No, de los mejores de la ciudad y del mundo. Vos sé que en Suiza están preocupados por las cuentas K y también por los chocolates Torres, ¿eh? Que vienen haciéndose un lugar en el mundo. Bautista, muchas gracias por tu visita. Gracias a vos, Fernando, una vez más. Darío, gracias por tu visita. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vamos al corte, dile rapidísimo. En un ratito, aquí, ese que dice que es doctor... Le vamos a pedir el título, ¿eh? Le vamos a pedir el título. Yo quiero ver el título de médico. Porque ahora es un médico devenido en periodista.
quiere quedarse en este, quiere ocupar este sillón que es de discípulo, que además de ser precioso, es basculante. Mirá, vaya el corte en un segundito. Sí, recién decía que se puede candidatear tranquilamente porque tiene reemplazo. Pero porfa, porfa, vaya el corte, señor, vaya el corte. Candidato en un ratito, charlo con él. Dale, dale. Dice el tío Brito, mierda, si hace calor en Cruz del Eje, ¿cómo será en tierra el fuego? Si el tío Brito, hay que casarse con mujeres fieras, mijo, porque las lindas se van. Y le digo, ojo, tío, que las feas también se van. Dice el tío Brito, sí, mijo, pero uno le duele menos. Lamento Cruz del Eje, Pichana, Tuclame, Paso Viejo. Ahí choreamos un chancho una vez a la vuelta del festival. Que se lo dimos un sordo, que lo traiga en un retrojero y decía el sordo, así me gusta que abra la boca, pero no grite, carajo. 6 días preso en Soto, culpa de este sordo. La... Decí que eran todos amigos ahí en la celda. En Río Negro seguimos trabajando por una mayor seguridad. El gobernador Alberto Beretilnek inició el ciclo lectivo del nuevo Instituto Superior de Investigación Criminal en la ciudad de Viedma, un programa provincial para formar personal especializado en la investigación criminal, en homicidios, delitos complejos y para el combate del narcotráfico. Un proyecto que ubica a Río Negro como una de las primeras policías del país en formar profesionales para la investigación criminal. En la oportunidad, el gobernador anunció el llamado a licitación por más de 80 millones de pesos para equipar y modernizar a la institución policial. Cambia la policía de la provincia de Río Negro hoy, es que empieza a tener por primera vez en toda su historia un área específica de formación de investigadores. Así como formamos a las mujeres y hombres que salen a prevenir el delito en las calles, como formamos los bomberos y como formamos nuestro cuerpo de seguridad vial, a partir de hoy la policía forma sus propios investigadores. Gobernador Alberto Beretilnek, en cada lugar, siempre. ¿Sabías que Río Negro no tenía hospitales públicos con tomógrafo? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, la provincia adquiere 3 tomógrafos para los hospitales de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Provincial ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. You say son, that is a word. Live us all, so tell me the good. I say for truth, and all I find is you. My God, I'm on the other kid my own. Jesus, we'll never find your name. We'll never be ashamed of you. I praise, knowing how to take. Give us all, so tell me the truth. I see for truth, and all I find is you. Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones.
Rectita final de este pantalla del día de la fecha. Mira, una buena noticia. Ponen en marcha el programa Río Negro de Emergencias. Con una inversión de casi 35 millones de pesos, el gobierno provincial puso en marcha el programa de seguridad provincial, cuyo desarrollo e instalación quedará en manos de la empresa Altec. Empresa con base en nuestra ciudad, empresa muy conocida, muy reconocida a nivel nacional y mundial, por sus desarrollos tecnológicos y de software. Así que es una buena medida. Río Negro de Emergencias es un sistema integral de alertas que vinculará a los ciudadanos con centros de monitoreo de alta tecnología encargados de perfeccionar la coordinación entre distintas fuerzas cívicas, policía, bomberos, defensa civil y salud pública. Voy a ampliar y voy a ahondar sobre este tema, quizá charlando con alguno de los representantes, sino con nuevamente con Dani Sanguinetti, quien es el presidente de Altec y reside en nuestra ciudad, porque Altec tiene filiales en otros puntos neurálgicos de la provincia, como Viedma, por ejemplo. Pero el corazoncito de Altec me parece que sigue estando acá en Bariloche. Bueno, hombre de ciencia, también hombre de fe, ahora quiere ser periodista, ¿viste? No sé, tiene presentación, diré, por favor. Es más, tiene más oficio que yo. Mejor prevenir que curar con mi amigo, el doc Marcelito González, la oficina, en este bloque, este segmento. Suteriachi y Osperira, el gremio y la obra social de los empleados de edificios. Gracias a toda la gente de Suteriachi y Osperira, Y Kinesio Sport, Patagonia, el lugar para ir a atenderte de lo que quieras. El tema del día, los beneficios de la actividad física. Ya le doy la bienvenida a un genio, a un capo del humor, de las cuestiones médicas, viste, le iba a presentar con otro título, pero no, se me va a enojar. Este bloque también está auspiciado por Tapicería Marcelo. Te quiero decir algo, mírame bien, Tapicería Marcelo no tiene sucursales. Marcelo, en esto de la tapicería hay uno solo. Polo, hay uno solo, Así que, ojo, ojo con la publi. Tapicería Marcelo, hay una sola y queda en Moreno y 9 de Julio, justo en la esquinita, como para la barda, a mitad de cuadra. Ahí vas a ver el cartel de Tapicería Marcelo. Más de 40 años brindando servicios a todos los barilochenses. Un saludo afectuoso a todos los amigos de la Tapicería Marcelo. Doc, bienvenido, amigo. ¿Cómo le va? Gracias, Fernando. Qué presentación, La verdad, a veces no sé si sentirme contento, triste, ¿no? A veces nos pegamos, a veces no. Pero bueno, lo que sí sé es que esto va para adelante y bueno, y entre periodistas no nos vamos a andar sacando el micrófono. No. Bueno, entre doctores no nos vamos a andar sacando el bisturí. Escúcheme, sí. usted quiere incursionar en el periodismo, pero es lo mismo que si yo mañana me pongo el delantal, me cuelgo un estetoscopio o reviso a alguien, por ejemplo. Los periodistas actuales, hay buenos periodistas, sí, como tu caso, digamos, otros. Pero yo lo escuché diciendo otra vez. No, pero... Haciendo declaraciones en otros medios, usted hablando mal de... No. Es que... pero hay que irse renovando, hay que ir renovando. Hay que darle el lugar a la hay nuevo público y bueno... veremos lo que diga. ¿Cómo veremos? No, Fernando. Yo, periodista cero y, bueno, médico que está aprendiendo a hablar. Está bueno. Marce, querido, bueno, sí, el tema del día de hoy, digo, a veces uno dice, otra vez con la actividad física. No es un tema menor. Digo, a diario recordar que la actividad física es buena, es saludable, pero en muchos casos hasta nos puede salvar la vida. Sí. Cada vez se va estudiando más los beneficios de la actividad física. Tenemos muchos beneficios. Uno... por ejemplo, disminuye, con estudios se comprobó que disminuye el cáncer de mama, disminuye el cáncer de próstata, disminuye la aparición, o sea, retrasa la aparición de la enfermedad senil, esta que tienen los abuelos, que van perdiendo la memoria,
que van desconociendo a sus familiares. Entonces retrasa eso, prolonga la vida 3 años en promedio, ¿no? Por supuesto, todos sabemos que la vida depende de cuando Dios dice hasta acá, sí, pero sí. Bueno, muere antes la gente que tiene, que no hace actividad física. O buscar calidad de vida, digo, ¿qué? Estar mejor, no se hace vivir mejor. Claro, el realizar actividad física, te has dado cuenta cuando, te acordarás cuando hayas hecho, ayer, antes de ayer. Vos no venís monitoreando, que no vengo que muy seguido. Uno, que te mejore el humor también, sí. Te hace sentir bien. Y son muchos los beneficios, te saca el estrés por ahí laboral, ¿vos sabés que ir a jugar al fútbol un rato? Vos sabés que yo entiendo que te cambia el humor. Ahora, si yo me voy a jugar al fútbol todos los miércoles como me invitaron, a la que le va a cambiar el humor es a mi mujer, cuando tenga que bancar los dos. Pero bueno, esa horita, esa horita ahí no te la saca nadie. Después, sí. Bueno, te van a tener que sacar los chichones. No es una horita, Marci, sí. Me van a tener que prestar una pieza porque me van a apretar. Marci, es bueno y es saludable. Digo, sí. Acompañar la actividad física está tan en boga, digo, y sí. Creo que a diario, vos sí. Enganchás algún magazine, algún programa, radio, televisión, internet, y siempre hay un consejito, que dejo de ser un consejo, la recomendación es, bueno, sí. Mire, si usted quiere vivir más tranquilo y con mejor calidad de vida, haga esto, después haga lo que quiera, ¿no? Sí, pero... y la realidad es que el mundo, que vamos en otra dirección, ¿no? Se va en otra dirección de más trabajo, menos tiempo, de andar corriendo comida de un lado chatarra, para el otro. Menos horas para los hijos, para la familia. Hay tanto de lo otro que tenemos que ir promoviendo esto, la actividad física y una vida sana, digamos. Marce, querido, no tenemos mucho tiempo. Sí. Doctor González, hombre de ciencia, hombre de fe. Mensajito final. Un mensaje para... Tenemos un minutito y monedas. Como Marce. Siempre decimos, tenemos una parte corporal, una parte mental y la parte espiritual. Y está todo relacionado. Bien, les voy a leer de la Biblia, Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Una parábola. ¿Qué es una parábola que contaba Jesús? Es una historia terrenal para contar una realidad espiritual. Así dice la parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame lo que me pertenece de los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner en anillo en su mano y calzarlo en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola nos enseña a todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón alguna vez, que se han acercado a Dios y hoy están apartados, nos enseña que Dios, nuestro Padre, está esperando para con los brazos abiertos. En este caso vemos que cómo fue el Padre a recibir al Hijo. Así está Dios ahí esperando que nosotros le demos una oportunidad para tener una nueva relación con Él. Entonces, acerquémonos a Dios, que Él está dispuesto a charlarnos, a abrazarnos y a vestirnos de las mejores ropas en todos los sentidos. Marce, querido, muchas gracias por un cálido mensaje, maravilloso mensaje. Muchas gracias Fernando, como siempre. A todos, gracias por habernos acompañado una tarde más. Nos reencontramos, como siempre, mañana a las 15. Chao.